Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de alabanza y de celebración. Como decimos, ya han visto ahora los anuncios, todo lo que sigue después de este tiempo y también, como no, nuestro grupo de alabanza. Le quiero dar yo un fuerte aplauso desde aquí porque sé todo el trabajo que han hecho durante esta semana para preparar este tiempo que tenemos y que vamos a pasar todos juntos. Así que disfrutar de este tiempo de alabanza, pero como no, antes orar y dar gracias al Señor porque una vez más podemos estar aquí para alabar y glorificar su nombre libremente. Señor, gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos una vez más de estar aquí, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Señor, es una bendición poder, Señor, libremente levantar nuestra voz, Señor, aplaudir, alabarte, adorarte, Señor, y lo queremos hacer porque tú eres digno, Señor, tú eres merecedor, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta mañana aquí juntos, Señor Padre. Cada uno desde su casa queremos levantarte en una ofrenda de gratitud, Señor, porque hasta ahora tú nos estás guardando, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer y lo que continuarás haciendo en nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Queremos llenar este lugar, Señor, con palabras de alabanza, Señor, y que tú las recibas, Señor, como una ofrenda grata y digna, Señor Padre, de quién eres, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me pe-
sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve. Thank you.
nos unimos a ese canto celestial, a ese canto donde los ángeles gritan y cantan que tú eres santo, que eres digno. Tú te mereces el honor y la gloria, Señor. Recibe nuestras manos, recibe nuestra adoración en gratitud a ti, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Hoy nos une la esperanza y la fe en Cristo. Así que cantemos juntos como hermanos. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh.
¡Qué tiempo más hermoso de alabanza! La verdad que el equipo, como dije antes, de alabanza es una bendición todo lo que han hecho en esta semana y espero que hayan disfrutado de este tiempo. Y ahora vamos a pasar la palabra que la voy a compartir yo en esta mañana. Así que vamos a estar atentos porque creo que el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros. Yo, cuando el pastor me dijo que tenía que compartir, me venía la palabra todo el rato preparación, y yo no sabía si es simplemente algo que yo quería compartir o si es algo que venía realmente del Señor, pero esa palabra se repetía mucho en mi cabeza, preparación, y cuando empecé a organizar y preparar, nunca mejor dicho, el mensaje, el viernes, tuve que tomar una pausa y empecé a orar porque tenía que buscar más del Señor. Y cuando empecé a orar, fui al WhatsApp, y busqué los temas de oración que había compartido el pastor para orar durante el tiempo de ayuno y oración que hicimos muchas iglesias unidos el viernes al mediodía. Y cuando empecé a mirar los mensajes, que no los había visto antes, hasta este entonces, vi que el pastor había compartido un vídeo de otro mensaje donde justamente el predicador lo llevó a Mateo 25 para compartir. Y yo el mensaje no lo había visto antes, pero justamente cuando empecé a preparar este mensaje antes de orar, estaba en Mateo 25. Y eso para mí fue la confirmación de lo que el Señor quería hablar. Y creo que en ese mensaje que se compartió se habló de las 10 vírgenes, pero la verdad que el Señor me ha llevado a mí a la siguiente parábola en ese mismo capítulo, que es la parábola de los talentos. Y creo que el Señor lo que quiere decirnos es que nos tiene unido en un mismo espíritu y que nos quiere contar una cosa. Y creo que este mensaje es lo que el Señor quiere continuar diciéndonos en esta mañana. Así que el título de esta predicación es Preparado para fallar. Preparado para fallar. Y esa frase me vino juntamente con la palabra de preparación, porque hubo una frase que se me repetía mucho de joven. Cuando era joven jugaba mucho al deporte y los entrenadores nos solían decir esta siguiente frase que me la repetían muchas veces y se me quedó para toda la vida. Y esa frase es, si fallas en preparar, te preparas para fallar. Si fallas en preparar, te preparas para fallar. Y la verdad que es una frase potente y creo que en este contexto es un poco el resumen de quizás la parábola de las 10 vírgenes. Pero como he dicho, yo hablaré de la siguiente parábola y quiero hablar de qué hacemos cuando ya estamos preparados. ¿Qué hacemos cuando ya estamos preparados? Y para ello quiero ya entrar en la palabra y vamos a ir a, como he dicho, Mateo 25, y solo quiero leer un versículo porque lo que haré ahora es os contaré ya el final. Ahora este versículo es ya el final de lo que yo os quiero relatar, pero lo quiero contar ahora al principio. Así que vamos a ir a Mateo 25, versículo 29. Y dice así la palabra del Señor: porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a orar antes de comenzar y de compartir ese mensaje. Señor, gracias por lo que tú nos vas a decir, Señor. Sabemos, Señor, que tú siempre hablas a tu pueblo, Señor, y así lo sentimos también en esta semana, Señor, y en todas las cosas, Señor, en las que vemos, Señor, te vemos a ti y vemos tu palabra, Señor, y que en esta mañana queremos estar atentos, Señor, queremos oír y escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta mañana, Señor. Aquí estoy, te pido que tú me utilices, Señor, Padre, que me uses para transmitir este mensaje, Señor, que sea tu presencia, tu espíritu, Señor, en mí, Señor, hablando a través de mí, Señor, que sea un canal para que tu reino sea glorificado, Señor, y para que tu pueblo pueda entender y recibir lo que tú tienes para ellos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, como he dicho, preparado. Así que el primer punto, como no, el primer punto va a ser estoy preparado. Estoy preparado. Y volviendo a la parábola de los talentos es una parábola que conoce mucha gente. La verdad que cuando he leído este versículo, a lo mejor te ha recordado, pero si no, quiero repasar un poco de qué trata esta historia. Y hay un hombre que tiene siervos, y este hombre
antes de irse, reparte talentos a cada siervo. Y luego nos dice esa palabra que se va lejos. Entonces, me encanta las palabras que utiliza la Reina Valera, porque dice talentos. Sí que en la Nueva Versión Internacional habla de monedas, pero me gusta más la palabra talentos. Y ahora os explicaré por qué. Dice que antes de irse, entregó talentos, dice la palabra. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y al tercer siervo le entregó 1 talento. Y me gusta la palabra talentos, como decía, porque implica un tiempo, implica una inversión de tiempo, porque él no dio de sus bienes materiales. Dice la palabra que repartió sus bienes y dio talentos. Él no le dio a sus siervos un coche, no les dio una casa, no les dio algo que se puede tocar, sino que Él les dio talentos. Y cuando estaba leyendo esto, yo me fijé en algo que nunca me había fijado, y es que eso conlleva un tiempo. Él les dio a sus siervos algo que no pueden tocar. Les dio talento. Y me imagino al hombre antes de irse, porque dice... Después, luego, se fue lejos. Estuvo un tiempo dando esos talentos. ¿Y qué talentos podrían ser? Pues pueden ser cosas como la paciencia. Pueden ser cosas como el saber negociar. Pueden ser talentos como el saber gestionar una economía. Porque sabemos que este hombre había almacenado algo. Tenía siervos. Ya es una indicación de que era un hombre quizás de alguna posición alta, pero nos indica que es alguien que tenía muchas cosas, que había acumulado cosas y tenía siervos para ayudarle también a administrar aquellas cosas. Y no solo le dio talentos, invirtió tiempo con cada uno de ellos para traspasar, para hacerles conocer y entender y cómo utilizar ese talento, sino que nos dice también... que dio a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, ¿cómo no? Un maestro va a conocer a sus siervos. Él va a entender sus áreas fuertes y sus áreas más débiles. Y él va a saber qué pueden y qué no pueden hacer y cómo van a poder gestionar ciertas cosas, ciertos talentos, ciertos ámbitos y en qué no. Y este hombre les repartió, después de estar un tiempo con ellos invirtiendo y explicándoles y transmitiendo esos talentos, él también supo qué talento dar a cada uno de ellos. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y supo cuál talento tenía que darle, qué tiempo tenía que invertir para él, sabiendo que podría aprovechar ese talento. Y hermanos, esto no deja de ser un símil de cómo Dios, cómo nuestro Maestro, cómo nuestro Señor también sabe administrar sus bienes. De la misma manera que este hombre administró esos bienes, el Señor sabe administrar sus bienes. Y Él, a todos los que me están escuchando en esta mañana, Él ha administrado y te ha dado un talento. Él te ha dado algo que tú puedes utilizar. Él te ha dado algo que Él sabe que es para ti. Y que Él sabe que tú, conforme tus capacidades, lo puedes utilizar y lo puedes aprovechar. Y esto me hizo pensar fácilmente en nuestra iglesia y todos los dones y talentos que hay en nuestra iglesia. Y pienso en gente como Rosario, que es una diaconisa que viene y que limpia y que siempre prepara las cosas antes de que esté nadie. Y... algunos pensarán, pero esto no es un talento. Claro, yo no hablo del hecho de limpiar y de preparar. Hablo de la disciplina y de la constancia y del amor que conlleva estar siempre antes de las reuniones. Yo me encuentro con ella muchas veces los martes, un día temprano antes de la oración, a las 5:30 o las 6, ya preparando, limpiando, poniendo el lugar de manera para recibirnos. Y pienso y siempre le digo, eres un ejemplo de la dedicación y el talento, la dedicación y el tiempo que tú inviertes cada semana por amor al Señor y, cómo no, por amor a sus hermanos. Pienso en otras personas que a lo mejor no llevan tanto tiempo en la iglesia. Pienso en Paula, que está siempre en la mesa de sonido, y esa capacidad que el Señor le ha dado para aprender cosas nuevas, esa hambre para
coger nuevos talentos, aprender nuevas cosas, y no solo eso, sino recordar y siempre ponerlos en práctica de una manera constante. Y la utilizo como ejemplo porque es alguien que lleva poco tiempo en la iglesia. Y me hace pensar en los que llevan tanto tiempo y todavía no han administrado, o todavía no han desarrollado esos talentos que el Señor les ha dado. Y por supuesto, hablo de estos ejemplos porque a lo mejor son menos vistosos, pero están luego los más vistosos. ¿Cómo no mencionar el equipo de alabanza que ahora no han visto? Todo el trabajo que han hecho. ¿Qué grupo de talento que tenemos? Nuestro pastor, cómo expone la palabra, cómo habla, cómo comparte, cómo conecta, cómo el Señor lo utiliza con poder para transmitir su palabra. Por supuesto que tenemos muchos talentos, pero creo que el bien que administra Dios, que el mejor bien, el más importante que Él administra, y ha administrado a todos o casi todos los que me están escuchando, es nuestra fe. El bien de nuestra fe, porque eso es un bien para nosotros y para toda la humanidad. Y como he dicho, es un bien que tienen casi todos, porque hay algunos que me están escuchando ahora que a lo mejor no conocen al Señor, que no han tomado ese paso de aceptarlo, de creerle, de seguir su palabra, de ser obediente a Él. Pues os digo que ya están tardando, que hoy mismo tú puedes tomar ese paso, tú puedes decidir seguirle a Él, de tener y de adoptar esa fe que tenemos todos los de la Iglesia Dádiva que estamos aquí reunidos escuchando este mensaje. Y por eso este primer punto, estoy preparado, para muchos es un estoy preparado con interrogante, porque no saben si están preparados o no han tomado la decisión de aceptar al Señor. Pero para muchos de los que me están escuchando, esto es una afirmación. Este primer punto es una afirmación. Estoy preparado porque tengo fe en Jesús. Es una fe potente e inamovible que me mantiene y que me da esperanza. Así que gloria a Dios por todos aquellos que tienen esa fe y que están en ese lugar, preparados. Y esto me lleva al siguiente punto. El punto número 2 es reinvertir. Reinvertir. Y hay dos versículos que creo que son los más ignorados de toda esta parábola. De hecho, no he escuchado casi nunca alguien destacar solo estos dos versículos, pero lo quiero hacer yo en esta mañana, y son el versículo 16 y 17. Y dice así: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Vemos aquí que en la palabra utiliza el verbo negociar. Él negoció con aquellos talentos. ¿Eso qué significa? Significa que este siervo fue al mercado y dijo: he aprendido paciencia. Al mejor postor, vendo paciencia. Otro a lo mejor le había recibido el talento de no rendirse, de ser constante. Y digo, tengo constancia, vendo constancia al mejor postor. No, por supuesto que no. Pero la palabra negociar me habla también de poner en uso, de también de administrar, de invertirlo. Y eso es lo que yo creo que pasó con el que tuvo 5 y el que tuvo 2 talentos. Pero ¿cómo?, te preguntarás. Pues para mí, nunca había visto esta aplicación que voy a explicarles en esta mañana, pero yo creo que él cogió esos 5 talentos, y pueden ser, como he dicho, paciencia, saber administrar economía, no rendirse, a lo mejor la empatía, el saber hablar con los demás, el saber exponer y hablar y animar a las personas. Yo creo que en este ejemplo, estos primeros 2 siervos cogieron esos talentos y ¿sabes lo que hicieron? Invirtieron en otras personas para compartir ese talento, para mostrarles cómo el maestro les había dado a ellos ese talento, cómo el maestro les dio conforme su capacidad, cómo el maestro les había explicado cómo poner en práctica
esos talentos, que el maestro explicó el bien que iba a hacerles a ellos y cómo podían ver la bendición de invertir estos talentos. Y eso conlleva tiempo, hermanos. Yo imagino que el de 5 talentos estuvo un tiempo con varias personas quizás mostrándole esos 5 talentos. Y el de 2 también, explicándole, mira, aprendí esto. Esto se hace de esta manera y se tiene que aplicar así. Vamos a hacerlo juntos y así te puedo mostrar. Y los versículos que leí antes ponen énfasis en cómo adquirieron luego y ganaron otros 5 talentos. Y el de 2, otros 2. ¿Y cómo no? Es que esto creo que no es física cuántica. Esto es fácil de entender. Cuando tú estás con alguien, inviertes tiempo en ellos y le enseñas cómo vivir, le enseñas aquellas cosas que no se pueden tocar, aquellas cosas que yo como padre y muchos que están escuchando intentamos transmitir a nuestros hijos, el respeto, el amor, el no rendirse, en el trabajar fuerte por aquello que quieres. Y estos siervos, mientras hacían eso y compartían, yo creo que sencillamente los talentos que ganaron fue lo que aprendieron ellos de los demás. Porque, hermanos, no tenemos todas las respuestas, no lo sabemos todo. La respuesta está en Jesús, pero hay muchas cosas que podemos todavía aprender y crecer. Y eso lo aprendemos de nuestros hermanos, de nuestros líderes, de nuestros obreros, de otros hermanos en la fe, incluso de no creyentes a quien le queremos ministrar y evangelizar. Porque si los ganamos para Cristo, también aprenderemos cosas de ellos. Y ellos nos darán a nosotros y nos enseñarán talentos. Y nos darán bienes intocables que podemos utilizar para nuestro bien. Y cómo no, luego viene la otra parte. Viene el que no administró su talento. Y la verdad que esta palabra, reinvertir ahora, está muy presente, porque ahora mismo con la situación global que estamos viviendo, no se deja de hablar de los mercados, de la economía, de la bolsa y de las inversiones, y no se sabe lo que va a pasar. De hecho, hace unos meses nadie podía haber predecido que estaríamos como estamos hoy en día, que los mercados caerían tanto como han caído, y ahora hay mucha especulación en qué hacer con la economía, cómo reanimarla, el futuro, las bolsas, el dinero. Sin embargo, vemos en este ejemplo que con las cosas de Dios no hay especulación, no hay duda, no hay incertidumbre. Lo que hay es seguridad y una certeza de lo que tú inviertes tiene un retorno. Como vemos en este ejemplo, de 5 talentos invirtió y tuvo un retorno. De los 2 talentos invirtió y tuvo un retorno. Pero siempre se destaca, y ahora hablaré del último siervo, el que tuvo solo 1 talento. Dice la palabra que él tuvo miedo. Tuvo miedo y guardó ese talento y lo escondió para poder devolvérselo a su dueño en el debido tiempo. Y el maestro, cuando se encuentra con este siervo, le dice: siervo malo, dice, no entiendes nada, no has entendido. Y explica: no, es que no lo quería perder porque me lo habías dado tú, y sé que eres una persona que adquiere mucho, que tiene muchos bienes y que siempre le gusta recuperar su inversión. Por lo tanto, yo escondí este talento, yo lo enterré para que estuviese seguro, a salvo, guardado, para devolvértelo en el tiempo adecuado. Y en resumidas cuentas, el maestro le dice: no has entendido nada. No has entendido nada. Porque estas arcas, de donde viene este talento, es de una fuente inagotable. Es de un banco que siempre tiene liquidez. Es de un lugar donde la abundancia predomina. Y hermanos, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que Él nos da proviene de una fuente inagotable. Y la mentalidad que tenía este maestro como nuestro Señor
es que nuestro deber es crecer, es aumentar, es ir a más. Porque ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es ir y predicar a todas las naciones. Y hasta que no lo conseguimos, tenemos que seguir empujando, buscando ese crecimiento, buscando esa victoria que el Señor quiere y el que el Señor tiene para su pueblo. Es una mentalidad de superación, una palabra que es muy necesario en estos tiempos, de superación, para conseguir esa victoria. Y para muchos, esto sirve de una advertencia de personas que no están reinvirtiendo sus talentos, de personas que tienen ese talento guardado, que lo han enterrado, que a lo mejor lo tienes olvidado o que estás haciendo un mal uso de ellos, como este último siervo que tuvo que recibir el reproche de su amo por no haber administrado bien lo que le había dado, por no haber utilizado ese talento. Y esto nos lleva, hermanos, al tercer punto. Y el tercer punto es cosecha. El tercer punto es cosecha. Volviendo a el tercer siervo, el que tuvo solo un talento, el maestro le dice que ha sido malo y negligente. Sin embargo, a los dos primeros siervos les dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso habla de la abundancia. Dice que les dio poco. A uno 5 talentos, a otro 2. Y dijo: poco te he dado, sobre poco has sido fiel. Fíjate la mentalidad de nuestro Señor. Eso es poco comparado con lo que Él tiene para nosotros. Los dones que el Señor nos da aquí en la tierra son pocos comparado con el tesoro y la eternidad que Él tiene preparado para nosotros, hermanos. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso también habla del retorno, de la abundancia que el Señor quiere compartir con nosotros. Y recuerdo, estoy bajo los términos de Reina Valera. No estoy hablando de la Nueva Versión Internacional, que habla del dinero. No estoy hablando de bienes materiales y de victoria y de abundancia material. Estoy hablando de abundancia y victoria espiritual, personal, emocional, psicológica. Esas partes del alma que no se pueden tocar, de la vida, que no son tangibles. Estoy hablando de esa cosecha. Y les dice que les va a dar más: sobre mucho te pondré. El que administra bien los bienes del Señor recibe más. El Señor siempre devuelve. Y esa cosecha está esperándote si tú te preparas, si tú reinviertes. Y el siervo malo le dijo: malo y negligente has sido, guardando esto, no administrándolo bien. Y le dice: quitadle el talento. Como dice la palabra, el Señor dio y el Señor quitó. En este caso, Él le quitó el talento a este siervo por no haberlo administrado bien. Y pienso en ese siervo, en ese momento que ve a los otros dos que habían sido fiel en poco, y que el Señor ahora, el Maestro, los puso ahora sobre mucho, les dio más, y queda apartado el siervo que no invirtió, sin nada, sin recompensa, sin cosecha. Y esto lo sabemos porque seguidamente dice: echadle en las tinieblas de afuera. Y las tinieblas es semejante a estar apartado del Señor, un lugar oscuro, un lugar triste, un lugar de lucha. Y ahí es donde están muchas personas. Porque el Señor te dio, pero luego Él quitó. Y se encuentran en ese lugar, sin bien. Sienten que no tienen talento y no saben cómo administrar sus vidas. Y este siervo no pudo participar de esta cosecha. No pudo participar de esta bendición y esta victoria que
su amo tenía preparado para él, pero que no recibió porque él no se preparó y no invirtió. Y este es realmente el tema que me trajo a este mensaje, hermanos. Porque llevamos un tiempo hablando de que va a venir una cosecha. Y es un tema que tocamos en la reunión de obreros que tuvimos hace poco, y sé que muchas personas, incluso en puntos de encuentro, han hablado de esto. Se ve que ya en este tiempo hay muchas personas que están buscando respuestas, obviamente. Hace 10 años, solo 12, que pasamos una crisis aquí en España y ahora estamos en otro. Y esto lo único que vuelve a mostrar a las personas es que el mundo no ofrece seguridad, el mundo no ofrece respuestas. Incluso compartió un hermano el otro día que estamos viendo cómo las búsquedas en las redes y en internet están aumentando. Búsquedas sobre el Señor, sobre la iglesia, sobre la espiritualidad, esto está aumentando. Y cómo no, no hay que ir más lejos, nuestro canal de YouTube ha subido exponencialmente las personas que se suscriben. Como mínimo eso significa que la gente está buscando escuchar algo que les dé esperanza. Y hemos disfrutado, y hermanos, disfrutaremos, perdón, de un tiempo de victoria, de cosecha. Porque yo realmente lo creo, que cuando vuelva a la normalidad, sea cuando sea, creo que vamos a ver una masa de personas buscando esa esperanza, buscando una confirmación de que existe algo más que les puede dar seguridad. Y hermanos, nosotros ahora, como han dicho muchas personas, y no lo quiero repetir en las reflexiones diarias que hemos compartido en nuestra Instagram, que ahora es un tiempo para prepararnos, y eso es cierto. Pero más importante es qué hacemos, es que tenemos que actuar. Llegará pronto el tiempo que tenemos que actuar, que tenemos que poner en práctica esos talentos, esa preparación, todo aquello que el Señor nos da y nos muestra en este tiempo, lo tendremos que poner en práctica. Y eso conlleva actuar, conlleva reinvertir ese talento que Dios ha invertido en nosotros. Y toca compartirlo con otro, conlleva estar tiempo con ellos. Y sabes que creo, hermanos, creo que cuando nuestra iglesia y aquellos que se preparan actúen, recibirán esa recompensa, recibirán más talentos, recibirán esa parte de sobre mucho te pondré, porque el Señor lo único que va a hacer es multiplicar aquello que tú has invertido, como nos muestra este relato, como nos muestra esta parábola, esta enseñanza. Lo que el Señor te da tiene un retorno seguro, seguro. Y si lo hacemos y lo reinvertimos en el tiempo adecuado, podemos ser parte de esa gran cosecha, hermanos, podemos ser parte de esa victoria. Podemos ser parte de esa bendición que Dios ya tiene preparada. Él ya lo tiene porque sus arcas son ilimitadas, esa fuente es inagotable. Y eso ya lo tiene para nosotros, para tu corazón, para tu mente, para tu familia. La paz, estas cosas Él las tiene para ti. Lo que tú buscas y necesitas está ya preparado. Pero conlleva prepararnos y actuar. Conlleva hacer aquello que el Señor nos pide. Conlleva coger esos talentos, reinvertirlo en los demás, para que sean multiplicados. No solo en las vidas de los demás, pero sino en la nuestra también. Pero lastimosamente hay personas que no están poniendo en práctica, no están actuando, no están invirtiendo. Y esta cosecha no será para todos. Y llegará el tiempo que te verás como el tercer siervo, apartado, viendo cómo los demás disfrutan de una cosecha, cómo los demás disfrutan de bendición, y tú te quedarás fuera. Y hermanos, en esta mañana el Señor nos está advirtiendo y nos está diciendo que Él quiere que estemos dentro. Él quiere ver cómo nosotros también recibimos esta bendición. Por lo tanto, no hagas como el tercer siervo, no temas, no tengas miedo. Invierte ese talento. Pídele al Señor: Señor, revélame cuál es ese talento que tengo, revélame ese don que tú me has dado.
Y si sientes que no tienes ninguno, pídeselo al Señor. Dile, Señor, te pido que me capacites, Señor, que me des talentos y dones, Señor, para invertirlos para tu reino. Esa es la petición que le tienes que hacer al Señor. Y hermanos, te digo, si sientes que no tienes nada, pero has aceptado al Señor en tu corazón, te quiero decir, lo tienes todo. Lo tienes todo. Si tienes al Señor en tu corazón, lo tienes todo. Porque ese es el talento, ese es el bien. Eso es lo que Él administra, que es más importante que cualquier otra cosa. Es la salvación. Y esa salvación es nuestro propósito. Compartirlo con el mundo. Ya el Señor te capacitará para que, en cómo lo compartirás. Pero el don y el talento, Él ya te lo ha dado. Porque Él sabe tus capacidades. Él sabe qué don, qué talento te puede administrar. Él lo sabe. Y por esto, hermanos, os animo a que no tengáis miedo. A que administres, a que pongas en uso ese don. Y que utilices este tiempo de preparación y todo lo que ya conoces y toda la preparación por la cual ya hemos pasado. Que lo reinviertas para recibir esa gran cosecha. Amén. Hermanos, quiero acabar con una frase que dijo una humorista cristiana, de hecho, que murió hace mucho tiempo, pero ella dijo lo siguiente. Irma Bombeck dijo: cuando esté delante de Dios y acabe mi vida, mi única esperanza es no quedarme con ningún talento y poder decirle: lo utilicé todo para ti. Hermanos, que ese sea tu meta. No falles en preparar. Invierte tu talento y recibirás el día de mañana la cosecha y la bendición que el Señor tiene para tu vida. Amén. Espero que esta palabra os haya llegado. Yo le he transmitido de la mejor manera posible para que el Señor os anime y para que advierta a aquellos que también están ahí en duda de no saber qué hacer. Os digo, acepta al Señor, obedécele e invierte lo que Él te da. Amén. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos podido estar aquí juntos, escuchando tu palabra y recibiendo de ti el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, nos des la fuerza, Señor, para invertir, Señor, las estrategias, la capacidad y los talentos para invertir en los demás, Señor. El tiempo para estar con ellos, para que lo que tú nos das se multiplique, Padre, por toda la tierra, por todo Cornea, por todo Barcelona, por toda España, Señor. Para que todos puedan conocerte a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, Padre. Oramos en contra del miedo y de cualquier obstáculo que pueda impedirnos, Señor, en reinvertir esos talentos. Porque lo que queremos, Señor, es estar contigo en esa gran cosecha, Señor. Y aquí sobre la tierra, cómo no participar y recibir de esa bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas, Señor, por esta mañana, Señor. Te pido que tú nos despidas ahora, Señor, y nos guardes, Señor, durante este tiempo, Señor, y con la esperanza que tenemos de vernos todos muy pronto, Señor, todos juntos, una vez más, Señor, en tu iglesia local, allí en la iglesia de Dádiva. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y no se olviden de quedaros aquí conectados con vuestros hijos, ahora para Dádiva Kids y luego seguidamente los adolescentes en Zoom. Que Dios os bendiga, un fuerte abrazo, nos vemos pronto.